todos juntos. Había visto a Poncho y a Imanol, pero me encanta verlos así juntos y comenzando un 2021 de manera maravillosa, ¿no? Pues con dos premios Lo Nuestro, que esto me parece muy importante, el acumular. A veces los artistas no se guían por los premios, pero en este caso que la gente votó, esto habla de lo que ustedes están recogiendo, de lo que sembraron y ahora están recogiendo, chicos. Así es, bueno, pues, yo creo que tiene mucha razón sus palabras. Hemos trabajado bastante, nos hemos esforzado mucho por ganarnos un lugar en la música norteña, ¿no? Entonces, yo digo que las cosas vamos haciendo bien, ahí están los resultados. El premio, la verdad que, pues, no nos lo esperábamos. Cuando comenzamos, mi hermano y yo, este sueño de la música y todo, nos imaginábamos, él y yo, y platicábamos entre broma y broma. Decíamos, algún día vamos a ganar algo así. Entonces, pues, se llegó la hora, ¿no? Se llegó el día. Y la verdad que hemos trabajado bastante. Yo creo que bien merecido el premio. Obviamente, es gracias al público que aportó muchos votos. Fueron los que, gracias a ellos, fueron los que nos impulsaron a ganarnos el premio ese. Entonces, pues, bien contentos, bien agradecidos con Dios, bien por darnos la sabiduría de poder llevar este rollo de la música norteña, seguir adelante, seguir al pie del cañón, sin bajar la guardia. Entonces, bien contentos, bien agradecidos por todo lo que está pasando en nuestra carrera. Y a ti también por darnos el espacio en tu programa, y bien contentos, la verdad. No, ya saben, porque además, bueno, ha sido un trabajo, estamos hablando del envidioso que se llevó dos premios Lo Nuestro, pero bueno, además del envidioso está un cabrón y vago que ha dado la vuelta literal al mundo. Ustedes pueden ver en las plataformas y en Spotify, en Apple Music, toda la gente que en el mundo escucha esa canción. Podemos hablar de México, Estados Unidos, Centroamérica, en Colombia. Ustedes, estoy segura que saben que en Colombia es un trancazo y que todo el mundo lo canta en Colombia en este momento. Sí, bueno, señores, en Colombia está todo lo que ahorita en proyecto, los canales, vemos ahí que la gente está bien picada, machismo, lo que estamos haciendo. Y eso es muy bonito. De hecho, mañana tenemos promoción para Colombia. Esperamos pronto pisar tierra colombiana. Creo que ahí más o menos así como que estamos planeando una gira para Centroamérica. Y pues, ojalá, primeramente, y Padre Dios, termine pronto ya la pandemia, poder saludarnos ya en vivo, en persona, poder cantar y todo el rollo. Pero ojalá. Ahí vamos. Y es muy bonito lo que dices, de que les gusta la música a los colombianos de nosotros, porque es mutuo, pues. A nosotros nos gusta mucho la música colombiana. De hecho, la música vallenata es música que a diario escuchamos. Y pues es un placer y un honor que gente de allá nos hable, qué chico está la cabrón animado, qué bien canta el envidioso, qué bonito corrido el de Panchito. Entonces, pues es mutuo, ¿no? El ¿cómo te diré? El gusto por la música, tanto de nosotros, tanto la de ellos. La verdad que es muy bonito eso. Que eso es bien importante porque además, bueno, y no nada más en Colombia, ahora les iba a decir de España, que en Candela, yo creo que también ustedes saben que en Candela, que tocan vallenato y están tocando regional mexicano, pues también Cabrón y Vago, El Envidioso y todo lo que ustedes hagan es bienvenido allá precisamente con la gente latina. Y esto, yo creo que no, todo esto que está pasando, que ha pasado en el último año, nos ha permitido pues globalizar más nuestro regional mexicano. Sí, creo que sí nos hemos expandido un poco más con el resto de las redes, ahorita que pues, todos estamos pegados al teléfono. Y gracias a Dios nos ha servido bastante, pues se siente muy bonito saber que en otro país se escuchan, ¿no? Y la verdad es una ilusión poder pisar tanto Centroamérica como Estados Unidos y, si se puede, Europa, obviamente Dios. Así es. Antes pareciera muy lejano, pero hoy es de verdad una realidad, ¿no? No es que se invente o que se pretenda. Claro que se pretende, pero ya es una realidad. Además, yo siempre se los he dicho y lo reitero. A mí lo que me encanta de los dos carnales es que ustedes conservan la esencia de la verdadera música norteña. Esto es bien importante, ¿no? Tragedias de mi pueblo es, por ejemplo, pues una muestra de todo eso que se puede hacer trayéndolo al 2021, ¿no? Esa música trayéndola al 2021. A ver, venga. La verdad que sí es algo muy bonito, porque nuevas generaciones, incluso en nuestra edad, a lo mejor no tienen tanto conocimiento por este tipo de música, ¿no? Entonces, en el LP de Tragedia de mi Pueblo, pues metimos corridos en historias verídicas que pasaron en los 90 en nuestro rancho, en San Pedro, y la gente las está cobijando, las está tomando, y ya ellos están
agarrándole amor a ese tipo de música, ¿no? Porque a lo mejor hay gente de nuestra edad, sí, pero 20, 25 años, pero a lo mejor no estaban acostumbrados a escuchar ese tipo de música. Entonces, como por ejemplo uno pues creció con esta música, uno tiene el gusto por la música norteña, los corridos, etc. Pero hay razas de nuestra edad, de nuestra calibre, que a lo mejor no sabía de este tipo de música o no le llamaba la atención. Pero ahora pues estamos abriendo todo tipo de gustos, tanto niños, niñas, jóvenes de nuestra edad, señores grandes de nuestra edad. Mucha gente nos escucha, entonces eso es bonito, quiere decir que la escuela la estamos haciendo bien, ¿no? Así es, Poncho, decías tú. Cosas que ni se, a lo mejor ni siquiera sabían que existían muchos chavos de su edad. La relación de ahora de Edith Romper, con nosotros, a lo mejor los jóvenes más morros, pues, a lo mejor no sabían que hubo esos personajes en San Pedro. Entonces, por eso nosotros quisimos traerlos a la actualidad. Como, es nuestra, pues, ¿cómo te dirás? Nuestra raíz de los antepasados de San Pedro. Y pues, fueron, ¿cómo se llama así? Fueron unas tragedias, pero. Porque era gente valiente. Así es, además de alguna manera, bueno, ustedes también representando a la música norteña, a pesar de que no sean de Monterrey, eso es bien importante, ¿no? El unir de fuerzas. Hace rato platicaba yo con Aarón el Pantera Martínez, que qué importante es hacer esta unión en la música norteña ahora, ¿no? Sí, pues es que nuestro género tiene que otra vez, ahorita gracias a Dios está fuerte otra vez los norteños, porque no sé si se recuerdan ustedes, no sé si está mal. Yo hubo un tiempo que en Norteño estábamos más tranquilos, más ahora, y ahí estaba la revolución que todos conocemos, que igual respetamos y también tenemos muchas amistades, ¿no? que traen otros estilos y todo. Pero bueno, nosotros tenemos esta bandera y la última vamos a defender y tratamos siempre de hacer eso, ¿no? Llevar nuestra esencia. Pues más allá. De hecho, a veces componemos un corrido o algo y con Burro Vasito suena raro. Pues, no suena tanto al estilo norteño, pero ya lo juntamos todo ya cuando vamos a grabar y ya está el sello bien marcado, pues ya dicen, ese es nuestro estilo y no lo podemos cambiar porque mucha gente dice, es que no sé, como que se parece un poquito a esta tonada y no es verdad, lo que pasa es que ya es un estilo de nosotros, ya es el estilo de los canales. Es como escuchar a los Tigres del Norte, que a lo mejor todas se parecen, escuchar a los Invasores y a lo mejor todas se parecen, pero sí. Igual aquí ya creamos el estilo. Totalmente. De viene siendo música norteña 100% sexto. Así es. Batería, ¿no? Así es, pero por un estilo propio. Bueno, están de estreno por alguien como tú. Cuéntenme, por favor, de esta canción. Así es, estrena el viernes 26 de febrero. Alguien como tú es un tema que grabamos con mariachi, pero sin quitarle el acordeón, vamos, esto que es el estilo de el estilo norteño de los cardenales, y pues lo que vamos a estar, entonces estaré muy en el concurso que propone Carmelo Bueno, Manuel, le puedo platicar un poquito del concurso de la ciencia. Así es, bueno, lo que estamos platicando más al principio de la entrevista. Este tema yo me basé a hacerlo tirándole al rollo romántico, porque habíamos hecho melodías que eran de desamor, melodías que más de despecho. Entonces yo traté de darle un giro y quise hacer algo romántico, pero sin dejar el lado, se podría decir que el lado bragado de nosotros, que de los hombres, pues, en general, porque a veces un hombre no nos expresa muy tierno, sino con otro tipo de palabras, ¿no? Entonces, sí. Yo le quise dar ese giro a la canción y gracias a Dios, sí lo pude lograr. Es un tema que trata de una persona que, pues, en pocas palabras le vale madre, pero anda para ir para acá con sus amigos, haciendo cosas malas, tomando y todo, pero conoce a una muchacha, se enamora de ella y le dice que por ella así deja todo a un lado y comienza a ser un hombre de bien. Es otra. Oye, ¿y te han contado la historia o la has vivido, Imanol? No, pues la verdad, he vivido varias cositas de ese estilo y la verdad, sí, ¿para qué le he hecho mentira? Sí, mucha raza o muchas mujeres, pero a veces desconfían de uno o de que no, es que sí me gusta o sí me cae bien, pero eres muy cabrón. Eres muy vago. Eres muy borracho o cosas así, ¿no? Entonces, pues de eso trata la canción. Obviamente, para escribir tienes que vivir. Entonces, pues yo creo que sí nos ha pasado en algún momento de nuestra vida a cualquier ser humano, tanto mujeres como hombres. Porque hay mujeres que les gusta la tomada y por un hombre cambian. Y hay hombres que les gusta el juego y por un hombre cambian. Entonces, trata la canción. Y pienso que mucha gente está identificada primeramente Dios. Oigan, y cuéntenme, ¿están preparando un disco de boleros? Que se me hace que, ay Dios, ya, tú dices, mujeres que toman, pues es que se nos antoja pistear con esas cosas, ¿cómo? Sí, ya tenemos grabado el disco, gracias a Dios. Ya está grabado el disco de boleros, está grabado también el disco de corridos. La semana que entra, el lunes, empezamos a grabar el primer corte de boleros, que
va a ser una que se llama La Tóxica. A ver si les cae ahí. Sí. Y casi todos gustan, va a ser Tóxica. Es sí, un programa nuevo y pues, vienen varios, vienen composiciones del Güero, vienen composiciones de la Copa de él, viene de Alma Barrera, de Motorías, que hemos hecho, viene temas míos, entonces yo pienso que... Sí, como nosotros somos fans de la música vallenata, pero así, todo el día escuchamos, tratamos de, como nuestra música favorita después de nuestro género, quisimos adaptar un vallenato a un bolero. Entonces ahí viene algo de ilustración y esperemos que le guste a la gente y pues yo pienso que este disco bolero le va a gustar mucho a tanto a los hombres, pero yo pienso que más a las mujeres. Y obviamente a la persona que escuchaba boleros, yo lo de Caetes de Linares, que escuchaba boleros de Invasores, en aquellos años yo pienso que mucha gente que ya está un poquito más grande de edad va a agarrarle gusto y va a agarrarle otra vez sabor a este tipo de música que viene siendo los boleros que hicimos nosotros. Pero obviamente, por un toque muy nuevo, ya el estilo de nosotros ya se puso en montaño, pero va a ser para todas las edades el gusto. Si los corridos los cantan los niños, yo creo que un bolerito que habla de amor, que habla de cosas lindas, yo creo que también a los niños les va a llamar la atención eso. Oiga, y hablando de que, bueno, dicen que están grabando vallenato, ¿han pensado en grabar con algún artista colombiano? Pues sí, 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 sí. Ay, me lo dices porque sabes, no lo dices a la puerta, pero... El 5 de marzo nomás les encargamos las redes sociales, ahí se va a contestar, ahí se va a contestar tu pregunta. Ah, ya ven cómo estoy en todo, huelo lo que están haciendo, Oiga, pues me dio mucho gusto haber platicado con ustedes y que sigan los éxitos, que este 2021 sea maravilloso, lo han comenzado excelentemente y bueno, pues ya seguir cosechando, pero lo más importante, seguir aportando su estilo, su talento, su carisma al regional mexicano, que vamos muy bien, pero vamos por más. Claro que sí, vamos por todas las canicas y por otros canales. Así es. Muchas gracias por el espacio, un abrazo, Dios te bendiga y espero vernos pronto. Gracias.